Y ya estamos de vuelta aquí en el mundo de Ana Mundana, en Cameo Network, en nuestras redes sociales y todo lo demás, ya están otra vez. Estamos contigo y hablando del oído, en el mundo del erotismo. Se nos fue la luz porque el tema estaba, yo creo que fortísimo, o los chicos de allá quisieron apagar la luz para ya irse y disfrutar de lo que estábamos hablando. Y mientras tanto estuvimos leyendo una serie de preguntas que nos hacen el favor de enviarnos y todo lo demás. Estamos hablando hoy del sentido del oído y de todo lo que se requiere entender en la sensación de escuchar y lo que, las sensaciones que producimos al escuchar para poder relacionarnos con otros. Y mientras, ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, estamos todos al aire, es que no estoy viendo acá, no estoy viendo nuestra computadora. Mientras, quiero dar las gracias a Mariana por habernos escuchado, escrito, y dice: a mí me estresan los sonidos cotidianos. A casi todos nos estresan los sonidos cotidianos porque estamos muy, muy, muy estresados ya. Yo te recuerdo que el sistema del oído, del auditivo, está relacionado y está ubicado en una parte donde solemos estar muy tensos. Entonces, a mayor tensión, más encrispamiento tenemos al escuchar. Entonces, yo te invito a que si estás de verdad encrispándote con esos sonidos, métete aunque sea al baño, 10 segundos, respira y aprende a escuchar tu respiración. Cuando hay muchísimo ruido y necesitas estar en tu centro, lo mejor es respiras lentamente y escuchas tu respiración. Tu respiración te va a dar muchísima, muchísima calma. Entonces, es importante, a pesar de que aprendimos a que estábamos hablando también del silencio, ¿no? Estábamos hablando de lo importante que es el silencio en una relación, el silencio cómodo, no el silencio incómodo. Pero regresándonos un poquito a lo que estábamos diciendo hace rato de que nos mandaban nuestro público nos mandó preguntas, dice Wilder: debe haber coherencia entre lo que se habla y lo que se dice. ¿Así decían? ¿O cómo decía Wilder? Quique. Entre lo que se habla y lo que se dice. Y lo que se dice. Fíjense que no puedo estar completamente de acuerdo contigo, te voy a decir por qué. Y esto es contestando también la pregunta que nos habían hecho en WhatsApp. Solemos tomar las cosas muy personales y muchas veces es una manera de manipular las relaciones. Entonces yo te invito a que si las personas de verdad están manipulando tu información, no les digas que están mal. Diles que tú eres responsable de lo que dices, pero no de lo que ellos entienden. Y en ese momento vamos a poder tener una relación muchísimo más tete a tete, mucho más tú y yo, porque si quiero estar yo cerca de ti, no quiero una comunicación que me manipule, quiero una comunicación que me acerque a ti. Estamos hablando de erotismo, estamos hablando de que muchas maneras de contactar es a través de los cinco sentidos. Lisbeth, muchísimas gracias, en Xel-Há, ay, tengo una serena en Xel-Há, así es de que tenemos que ir próximamente a Cancún y tenemos que irnos por ese lugar maravilloso de esta riviera, en donde también la naturaleza nos está hablando de la necesidad que tenemos de fijarnos en lo que decimos y en lo que hacemos y cómo actuamos. Entonces, Wilder, lamento muchísimo no poder estar de acuerdo contigo, a pesar de que sí se busca que una persona tenga congruencia en sus actos con lo que dice. A mí me parece que las personas solemos no ser muy conscientes porque no nos damos cuenta de lo que decimos, no nos escuchamos. Otra parte del oído que me encantaría compartir con ustedes para las que son mamás, que por cierto les aviso que a partir de la semana que entra aquí en Cameo Network, mi programa El Mundo de Ana va a ser a mediodía, porque quiero que las mamás nos escuchen, que tengamos tiempo y tengamos una referencia al mediodía, además de que esa hora es una hora importante energéticamente, así es de que muchas gracias a Cameo por darme ese horario y por compartirlo con ustedes, así es de que nos vemos la semana que entra, a partir de la semana que entra a las 12 del día. Y estábamos hablando, me habían puesto música, pero en lo que vuelven a poner la música, yo te quería decir a ti si eres mamá, porque solemos pensar que el bebé necesita mucho silencio para dormir. Y yo te recuerdo que tu hijo se gestó en ruido. No sé si hiciste ruido en el orgasmo cuando lo gestaste, pero lo que sí sé es que tu hijo vivió durante 9 meses con un montón de ruido, con un montón de sonidos. Entonces, eso de que busquemos que el bebé duerma en silencio absoluto, a veces puede poner un poco nervioso a nuestros hijos. A decir verdad, los bebés que están en incubadora, ese silencio y esa luz es la que realmente perturba al bebé, no la enfermedad, sino este no tacto, no contacto y todo lo demás. Y me están poniendo, ya se dieron cuenta, para los que son de mi generación, hace rato en lo que llegaba la luz, claro que aquí siempre en Cameo Network estamos ocupando el tiempo y haciendo comentarios, estábamos diciendo que las épocas las marca la música, ¿no? Y me decían, es que yo no contacto con Ava, ¿no? Claro que no, porque no tenemos una referencia. Las personas de mi edad sí tenemos esa referencia. Entonces, date cuenta cómo la música
sí te lleva una referencia. Ahora, una parte súper interesante es que toda la música moderna tiene bases en la música, en los acordes de la música clásica. Entonces, fíjate cómo de hablar de un sentido nos estamos yendo a cosas tan importantes, porque la música crea efectos en los seres humanos. Por eso insisto en que nos han enseñado que hay una música erótica, pero yo te invito a que tú elijas cuál es la música erótica. Y la música erótica no tiene que ser una música conocida. La música erótica pueden ser tres palabras. ¿De qué manera me acerco al otro para convivir? ¿De qué manera me acerco al otro para invitarlo a pasar una tarde conmigo? No es lo mismo que te digan, oye, chango, te invito a que tomes un café conmigo, a decirte, me encantaría. Me encantaría pasar un rato contigo tomando un café y sabiendo, no solamente a qué sabes tus ideas. Es completamente diferente. Nos da tanto miedo decir cosas, pensamos que es cursi. ¿Qué es cursi? Dejemos los adjetivos. Te recuerdo que en Mundana, en el mundo de Ana, los adjetivos no funcionan. Funcionan los sentidos. Aprender a sentir, aprender a cuestionarte. Y el cuestionamiento tiene que ver con nuestro oído. Cuestiónate lo que escuches hasta que lo que escuches de mí. Te pido, estamos en vivo, estamos de vuelta, se fue la luz, pero estamos de vuelta muy emocionados en Anatomía de las Sensaciones, así que te pido que me contactes vía Facebook o Twitter, en mis redes o en las redes de Cameo. Y seguimos con la música. Estábamos hablando de que hay épocas, y yo tuve un maestro que me decía, es que las canciones de repente son mensajes para una persona en específico. Entonces imagínate qué rico que te puedas comunicar con alguien. Por eso somos las referencias. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una canción con algún mensaje para nosotros? Date cuenta cómo el oído tiene que ver con tu relación cotidiana y no te habías fijado. Por eso tenemos que cuidarlo. Y nuestra salud también se puede deteriorar a través de la manera en que interpretas lo que escuchas. Entonces yo te voy a pedir que, por favor, no permitas las cosas que pasen. No dejes que permeen en ti, cuestiónate. ¿Me estás diciendo esto? ¿Estoy entendiendo esto? Esto es lo que hace una persona auditiva. Se constata que la información que está recibiendo, esa es la correcta. Entonces, desde el momento en que yo le llego al sentido de audición al otro, contacto con el otro. Por favor, platíquenme qué otros mensajes tenemos, porque me dijeron que teníamos un montón de mensajes y tenemos que leer rostros. Entonces, por favor, Enrique, dime qué más tenemos, por favor. Te manda saludos Miguel Godín. ¡Ay, Miguel, Guadalajara! Muchísimas gracias. Ya les platicaré, no hemos podido estar en contacto, pero nos vamos para allá dentro de 2 semanas con un taller de lectura de cuerpo y con un taller para mujeres y también para aprender no solamente a leer rostros o cuerpos, sino aprender a leer microexpresiones. Hay un montón de talleres, así que escríbanos, por favor, y entérense. Muchas gracias por el saludo, Miguel, y un beso a toda la gente que me ha recibido de esa manera tan maravillosa en este hermoso estado de Jalisco, porque es Jalisco todo. ¿Qué pasó? Sandra dice que... Hola, Sandra. Se acuerda mucho de una canción cuando hizo el amor con su esposo por primera vez. ¡Wow! Por favor, dime que le estás oyendo, Reina Chula, si no te lo mando en MP3, en CD y en todo lo demás. Por favor, dime. Si esa música es la que te lleva ahora... Fíjate cuándo se le estás poniendo, porque también una música que escuchas en diferentes momentos está muy padre, pero si tú la quieres que él recuerde lo mismo que tú, fíjate que eso tiene que ver con el sistema, con el sentido también del olfato, pero eso ya lo veremos la semana que entra. ¿Qué música estás escogiendo para compartir con tu pareja? ¿Sí? Y cuando somos muy románticas pensamos que la canción más ranchera nos va a llevar, no. ¿Qué te hace mover y de qué manera te hace mover? Ahora, me estás diciendo que te hace recordar la primera vez que hiciste el amor con tu pareja. ¿Qué te parece si ahora con la misma música le enseñas otra manera de hacer el amor? Sin palabras, dejando que el cuerpo le hable al otro cuerpo. En el taoísmo, que el taoísmo es el padre del tantra, en el taoísmo se dice que el buen amante es el que deja que su cuerpo le haga el amor y le hable al cuerpo del amante. Entonces, date cuenta cómo tiene que ver con escuchar, nos mueven los sonidos, te mueven. Platícame de qué manera te mueven a ti, por favor, platícame de qué manera. No me digas solamente que escuchas la música, dime cómo se siente tu cuerpo cuando escucha la música. Y hay música, hay sonidos que pueden ser más eróticos que cualquier música, ¿eh? Y no tiene que ver con saxofón. Les decía yo, el saxofón no siempre es un sonido que nos puede llevar al erotismo, nos puede llevar a una imagen, 9 semanas y media. Yo les recuerdo que el erotismo tiene que ser activo en nuestra vida, no el erotismo que viste en la televisión, es el tuyo. ¿Deseos de las orejas? ¿Besos en las orejas? Uy, ya empezaron a preguntar. Fíjense qué interesante, los besos en las orejas se mencionan muchísimo en el Kama Sutra. El Kama Sutra tiene toda una
sección de besos y la cantidad de besos, cómo se escuchan. Fíjate, cuando le hablas al oído a tu pareja, fíjate la risa, cuando alguien escucha una risa, se nos rompe toda la tensión. Entonces, ¿cómo escuchas? En la parte erótica, necesitas escuchar la respiración del otro, necesitas escuchar el deseo sin palabras del otro, escucha el cuerpo del otro. Y platícale, ¿qué quieres que te haga? No le digas, vamos a hacerlo, por favor. Esa es una de las, bueno, de verdad, esa es una de las frases más apagadoras de pasión para cualquier persona. Vamos a hacerlo, ¿vamos a hacer qué? ¿Por qué no le dices que te deseo, que tengo ganas de romperte los labios a besos, que tengo ganas de tocar tu cuerpo, que te quiero decir poquito a poco, hoy te quiero? Fíjate nada más, en lugar de que le digas a tu marido que ya no sientes nada, o a tu pareja que ya no sientes nada, ¿qué pasaría si hoy le dijeras que lo vas a guiar? Pero con esta voz de hoy, hoy te digo que quiero porque hoy sé que quiero y sé que vas a querer lo que yo quiero. En ese momento el otro no te puede decir más que no. O tal vez te dice que qué ridícula. No importa, te atreviste y acuérdense que el que se atreve es el que evoluciona. Si el otro te dice que eres muy cursi, ese es su punto de vista. Y no podemos, por el punto de vista de otra persona, perder lo que nosotros queremos, para poder acercarme al oído en pareja y decirle que deseo sentir su olor cerca de mí. Tuvieron que haber mil palabras antes que lo llevaron a que me escuchara y mil sonidos en nuestra conversación que crearon una intimidad. ¿Qué sonidos usas tú? Platícame, porque yo puedo ser muy poética, pero no me sirve si tú no me dices, ¿cuáles son los sonidos que te gustan del amor? ¿El sonido de la piel mojada? ¿Te gusta el sonido de los besos? ¿Te gusta el sonido de bye? ¿Te gusta el sonido de espérame? Uy. Ouch. ¿Cuáles son los sonidos que mueven tu vida y tu relación? ¿Cuántos sonidos te llevan al éxtasis y cuántos te alejan de ellos? Platícame, por favor. Tenemos un limbo, tenemos un WhatsApp si no quieres que yo lea tu nombre. Por favor, platícame qué te están diciendo, porque por la sonrisa que traes, Quique, yo quiero enterarme de lo que tú estás leyendo. Mi esposa me confesó que al poner música movida ella se enciende, pero yo prefiero la música clásica. Perfecto, pero prefieres la música clásica. ¿Para qué? Yo también prefiero la música clásica para estudiar. Ahora, la música movida. Sería muy interesante ver qué música movida es la que le gustó para, y también las mujeres podemos tener una manera de llevar el ritmo. Pero no le digas que es aburrida su música no es aburrida, su música es su música. Porque te voy a decir una cosa, en Íconos de Placer hay un chelo. Hay un chelo que está tocando una sinfonía, que dice cómo. Porque ojo, a la hora de la música clásica también te puedes imaginar a esta persona tocando el instrumento y sintiendo el sonido. Entonces yo lo que te invito a hacer es, depende de tu semana, yo creo que cuando estás ovulante es cuando más te gusta esta música, ponla y tampoco le pongas la música después de cenar de guamazo, sino más bien a mí me parece que vamos a empezar a crear un ambiente. Por eso decía yo, el ambiente se crea, no es el que te dijeron. Si mi marido es auditivo o es demasiado visual, yo lo que necesito, y yo soy visual, yo lo que necesito es que escuche lo que necesito. Necesito que sepa que quiero acercarme. Pero siempre le dices, es que no me dices que me quieres. Eso no es hablar de deseo, ese es un reclamo. Y a la gente no nos gusta que nos reclamen, porque mejor no le dices, no sabes qué ganas tengo de saber cuánto te gusto, porque si te gusto, me gusto más. Y alguna otra vez habrá que, aunque no te lo diga, te gustas, pero qué rico es saber que a ti te gusto, porque me gusta. Escuchar, estás viéndome, porque yo te veo a ti. Ah, entonces hay otra cercanía. Y hay gente que me dice que tengo 30 años de casada. Precisamente empieza a cambiar tus diálogos. Si los diálogos en la pareja no cambian, la relación no evoluciona. ¿Se están dando cuenta la profundidad que tienen estos sentidos y de todo lo que podemos hablar de un solo sentido? Por eso la anatomía de las sensaciones es tan importante. Aprender a sentir, aprender a darme cuenta de que sí, esta voz me está llegando. ¿Sabían cuál es uno de los sonidos más maravillosos y relajantes del mundo? La M. Cuando te gusta algo dices ¿sí? Cuando estás besando rico es Y cuando tienes miedo y alguien te apachurra es Entonces aquí está ¿hace cuánto tiempo que no sientes una M? Por favor, díganme quién sonrió, porque aquí todo el mundo, en cuanto dije alguien levantó la ceja, alguien sonrió, pero quiero saber si este efecto lo estoy causando en ti, en tu casa, a ti que me escuchas, porque este programa es para ti. Así que platícame. Quique, por favor, dime cómo vamos. Otra, mi novio nunca hace ruido cuando estamos en la intimidad. ¿Es normal? Nunca hace ruido. Ay, qué hermoso. No hace ruido o no hace sonidos, porque yo te recuerdo que el ruido es la ausencia de pausas. La diferencia entre ruido y música son las pausas, ¿no?
Entonces, no hace ruido. Me parece que lo que él no hace son sonidos. Y fíjate, por favor, quien lo haya dicho, qué importante pregunta, te agradezco muchísimo. Por favor, mándame tus datos porque te quiero invitar a uno de mis talleres. Tener la libertad de hacer sonidos eróticos es uno de los tabús más grandes. Eso sí, traemos el escándalo, el sonido, el gemido. Yo te recuerdo que el gemido que escuchas en una película pornográfica es de dolor. Pero los sonidos del amor, los sonidos del amor, los sonidos de la cercanía son otra cosa completamente diferente. Escucha su respirar. Aquí tendremos que ver qué es lo que estás esperando. Si esperas que el hombre jade como perro en parque, bueno, pues tal vez el hombre sabe respirar muy bien. Entonces, permítele, me voy para allá o me voy para acá. Mis dos camaradas ahora me quieren ver los dos. Qué barbaridad, qué maravilla. Espero que les esté pasando lo mismo a ustedes en casa. Entonces, ¿en qué íbamos? En los sonidos. ¿Qué sonido estás esperando? ¿Qué prefieres que te diga, ay, mamita? O que sea un, ah. Acuérdate que tienes que saber qué estás esperando. Si estás esperando un mamita, pues tendrías que entrenarlo, porque si nunca te ha dicho mamita, no sé por qué en la cama te tengo que decir mamita. Al menos que estén jugando otra cosa, ¿no? Pero también se vale. Pero ubícate en qué es lo que estás esperando. A mí me parece que lo que te hace falta es un poquito de cercanía para darte cuenta que su respiración, tal vez él no sabe que te puede excitar. Te invito a que te acerques y te des cuenta qué es lo que está pasando. Porque además de que no hay manera que cuando un par de cuerpos está abrazándose, y no estoy hablando sexualmente, estoy hablando eróticamente, abrazándose, no hay manera de que no salga un ruido. Así es que te invito a un sonido. Entonces te invito más bien a que te escuches el tuyo. Y luego permitas que el otro te enseñe los sonidos que están haciendo. Los sonidos del amor son sonidos deliciosos. Por eso a mí me da muchísima risa cuando dicen los papás, es que no quiero que nos oigan los niños cuando lo estamos haciendo. No sé si te escuchen o no te escuchen. Al día siguiente se van a dar cuenta si todo está bien o no contigo, porque nuestro cuerpo grita lo que tú te callas. Si tú te das cuenta cómo se habla una pareja al día siguiente, sabrás si pasaron buena noche, si tuvieron una buena intimidad, y te recuerdo que intimidad no es sexo, sino una buena noche, una buena conversación, una buena copla. Así es de que platícame, yo te escucho. El trabajo terapéutico es un trabajo que tiene que ver con el oído y no con el juicio. Entonces, cuando platicamos con los demás, ¿qué tan buena escucha eres? ¿Eres escucha o te gusta que te escuchen? ¿Cómo llevas tu relación? ¿Quién maneja qué? Y hablando de esto, ahí es donde reaprendes. Las conversaciones con tu pareja, ¿cómo están siendo? ¿De qué temas estás hablando? Si le vas a hablar nada más del tema, de lo que está pasando, y te repito, si te sigues quejando de lo que está pasando durante tu día, tu pareja recibe la información, pero ¿de qué manera estás contactando con tu pareja? Por eso para mí es tan importante que te des cuenta de la palabra, la expresión y la manera en que es recibida tu palabra. Yo te recuerdo que no es lo mismo decir, no sé cómo te quiero, a decir, ay, te quiero, a decir, wow, no sé cómo te quiero. ¿De qué manera le hablas a tu pareja? ¿De qué manera esperas que tu pareja te hable a ti? ¿De qué manera le estás hablando a tus hijos? ¿Cuántas palabras no escuchas todos los días? ¿Y cuántas palabras te dices tú de sí? Y no estoy hablando de que tengamos que sentirnos mal con la vida que tenemos. Estoy preguntándote cuántas veces te dices tú a ti sí, te escuchas diciendo que sí y escuchas también a tu intuición. El erotismo tiene muchísimo que ver con la intuición. ¿Cómo es que yo puedo jugar con el erotismo y la intuición? Porque en el momento en que oigo una palabra y un sonido, puedo descifrar el deseo del otro. Empecemos a escuchar, sí, pongamos música, qué rico, pero hasta con la música, esta señora que está poniendo la música agitada, pues el marido puede saber que tiene deseo. Ahora, ¿qué pasaría si cuando ella lo quiere alborotar, le pone la música, y cuando él la quiera alborotar, le pone su música, y estamos teniendo un lenguaje completamente íntimo, en el cual si ayer con el reggaetón más grande tuvo 8 orgasmos y hoy estamos en un bautizo, y le dijo ella que tomara una de las flores y le encontrara la textura de la flor en alguna parte de su piel, pues mañana que estén en el bautizo y vean las flores, nada más se van a voltear a ver los dos y van a saber perfectamente bien de lo que estoy hablando. Entonces ese lenguaje sin palabras también tenemos que aprender a escucharlo y a apreciarlo. ¿Qué pasó, Luis? Dime, ¿vamos bien? Muy bien. Ok, me están diciendo que tenemos mensajes, por favor, platíquenme. Mándenme sus mensajes. Jan. Hola, Jan. Sobre todo sobre los aromas y los gustos. ¿Aromas y gustos? ¿Cómo combinarlos? Ok, aromas y gustos, es muy importante. Los aromas los hablaremos cuando hablemos del olfato, porque ustedes no saben el programón que tenemos con esto de los aromas. Pero sí, efectivamente, pensamos que si pongo yo un incienso y pongo este tipo de música y sirvo este tipo de vino, me voy a sentir así. Y yo te recuerdo que las sensaciones son algo tan individual que no puedes imitar a ninguna.
Atrévete a ver qué sientes tú. Por ejemplo, no es el vino que pongas, es cómo lo sirves, cómo te volteas a ver con el otro, cómo escuchas cuando te lo están sirviendo, cómo cae el vino y cómo volteas al otro y ver cómo se ríe el otro. Entonces, no es lo que hagas, es cómo lo haces, cómo hablas, cómo pides. Nos enseñaron a no pedir, nos enseñaron a demandar. Cuando yo demando, mi lenguaje corporal y mi voz me ponen en una posición de superioridad. Esto es muy común en las parejas que están teniendo problemas de comunicación. Los gendarmes en el erotismo no van porque los gendarmes son rígidos y solamente en lo que es flexible, puede ser firme, pero no rígido, solamente lo que es flexible es lo que nos permite tener armonía en nuestra vida. Estamos hablando no de besos, estamos hablando de anatomía de las sensaciones, hoy estamos hablando de el oído y yo soy Ana Cerón, estamos en vivo en mis redes sociales y en Cameo Network. Así que escribe, por favor, dime cómo te está yendo. Antes de que nos vayamos y nos despidamos, quiero saber qué sientes, qué escuchas y qué pasa cuando escuchas sobre el erotismo y sobre sensaciones. Platícame. Y necesito rostros, ¿qué onda? ¿Quedaron de mandarme rostros? ¿Quedaron de mandarme todo lo demás? Así es de que vamos a hacer una lectura, si me permiten, por favor. Y espero que ya estén todo el mundo reconectado después de este lapsus de silencio que tuvimos. Bueno, fue de silencio. Mándame tu foto completita, te la quiero ver. Y ¿sabes qué? Muy importante, algunas personas que tengan hijos chicos, que los estén buleando por el tipo de oídos, mándame una oreja, porque las orejas hablan muchísimo de la capacidad artística de tus hijos. Entonces, no le digas que es zumbito ni cosas de esas. Te pido que, por favor, mándame un oído para decirle a la gente. Miren, yo podría traer muchísimas fotografías, pero me encanta trabajar con el público. Así que aquellas personas que tienen oídos grandes, que creen que no se ven bien, para las personas que conocemos y apreciamos los cuerpos, son gentes que siempre nos vamos a acercar porque sabemos que van a tener el arte en las manos. Entonces, date cuenta cómo un oído que, de acuerdo con mucha gente, puede ser grande o chico, pero otra vez es un juicio, puede hacer que un niño, en lugar de, si yo sé que mi hijo está teniendo esto y lo estoy viendo que es artístico, ya si no le echo la mano, ya estoy teniendo otra manera de poder leer lo que el otro necesita. Muchas mujeres me dicen, es que es muy nervioso y siempre está dibujando cosas. Está escuchando y está dibujando porque si no está dibujando se va a quedar en lo visual, entonces está dibujando para ocupar su lado lineal del cerebro y dejar que la información pase. A ver, mundo de Ana, aquí estamos. Hola, no vamos a decir, no tenemos nombre, ¿verdad? Yolanda. Hola, Yolanda. Yolanda. Yolanda es una mujer muy intuitiva, es una mujer que me parece que estuvo un poquito malita de chiquita. Era enfermiza, tenía un sistema inmune bajo. Yolanda logra todo lo que quiere. El problema es que en las cuestiones personales le cuesta un poquito de trabajo definir qué es lo que quiere. Yolanda, como muchas de nosotras, tiene una frente que parecería que es muy mental, pero ella pasa todo por la mente porque es una mujer terriblemente emocional. Es una mujer que le gusta hablar mucho, no puedo ver sus dientes, no sé las decisiones que tome, pero te puedo decir que es una mujer muchísimo más sensual y sexual. Me parece que estuvo en una escuela con una rigidez muy grande. Es una mujer que manipula muchísimo. No creo que sea la primera hija, y si es la primera hija, fue educada un poco lejos. Una mujer con muchos recursos, conoce a la gente, la injusticia la puede matar. No sé si es abogada, no creo que sea abogada, pero la injusticia la puede absolutamente matar. Y es una mujer que a pesar de que se ve tan dura, no sabe decir que no. Y es una mujer que me parece que es muy visual, digo muy, muy, muy auditiva. No sé por qué la siento tan auditiva. Y su barba me habla de que es una mujer que es difícil que acepte no por respuesta. A pesar de que ella no puede decir no, es difícil que ella acepte, que acepte uno por respuesta. Decir verdad está en continua manera de conseguir lo que quiere. Así que Yolanda, a mí me parece que solamente aflojar un poquito la mandíbula, los oídos relajarlos, voy a dar un taller de cómo relajar y empezar a cambiar, porque miren, no importa si se quieren hacer cirugía plástica, si no cambian sus actitudes, la cirugía no les va a servir para nada. Entonces, no estoy diciendo que te la vayas a hacer tú, Yolanda, estoy hablando de que a veces pensamos que haciéndonos una cirugía plástica podemos cambiar las cosas y no es así. ¿Tenemos otra fotografía, por favor? Platícame cómo te la estás pasando. A mí no me han dicho las músicas. A mí me falta mucha información hoy del público, por favor, mándenmelo. Hola, ¿y él es? Rogelio. Hola, Rogelio. Rogelio es un hombre muy visual, me parece que es un hombre muy, wow, es practiquísimo. Rogelio es un hombre muy, muy práctico, no creo que se complique decir verdad, me parece que está con gente que lo rodea por la manera en la estructura de su espalda, que él no entiende por qué no puede ser tan práctico para los demás, ¿no?
no habla mucho de él, sí te puede, creo que tiene dos o tres gentes que saben de él, el resto de la gente no creo que sepa mucho. Su estómago no debe estar muy bien, es un hombre muy, muy, muy estresado y es un hombre que le gusta llenar las expectativas de todos los demás. No sé si cambió de religión o se está cuestionando la religión, pero yo te invito a que te cuestiones todo en la vida. Y esos lentes te pueden llevar a dar una impresión. Qué chistoso, yo creo que acabas de cambiar de lentes o esa foto acabas de cambiar de lentes porque tu estructura con esos lentes me dan dos mensajes. Vámonos a otra. Si no me mandan mensajes, me voy rapidísimo. Una niña, hoy, hola Teresa. Ouch, ok, uy, Teresa, ¿qué orejas tan más interesantes tiene? Esta niña debe cantar y bailar. No sé si es zurda, no, definitivamente no es zurda. Me parece que su andar, ella debe tener algún problema en los pies. ¿Qué me lo está diciendo su cara y me lo está diciendo sus orejas? Esta niña creo que quiere tocar algún instrumento y si no me equivoco es de aliento. Es una niña que el rechazo la mata, el campo, la naturaleza, pero es súper, súper intuitiva. Es una niña que a veces no puede explicar lo que le pasa, pero es una niña que sabe que hay cosas que hay que cuestionarse. Qué interesante. A su mamá, por favor, contéstenle todas las preguntas. No hay una pregunta tonta. Estamos hablando de escuchar y a veces pensamos que hay preguntas tontas. Más tonto el que se queda callado porque tal vez no te lo van a decir. Y vámonos a otro rostro, por favor. Otro rostro. Hola, Adriana. Adriana, wow. Adriana, si tú no eres multimillonaria es porque de verdad no te la crees. No creo que seas la primera hija y por eso estás esperándote, pero tienes una capacidad impresionante. ¿No respiras? Te cuesta mucho trabajo hablar de ti, mucho, pero mucho trabajo. O sea, sí me podrás contar que te fuiste a las Bahamas de vacaciones. De ahí a que me hables de ti, el abandono creo que te mata. Es decir, alguien que se vaya sin despedirse y demás, me parece que puedes tú ceder mucho con tal de que la gente se quede y le guste y esté contenta. Ah, me parece que en tu ser mujer de repente no nos gusta tanto la rigidez. Creo que tú igual que yo pensamos que ser mujer y tener vida se trata de otra cosa. Me parece que estás en la búsqueda impresionantemente y tú, igual que yo, tenemos muchas cosas que pasamos por la mente para después que no nos duelan. Y te encanta besar y tu problema es que no crees que mereces. Y has de estar menstruando en esa foto. Vámonos con otra, vámonos con otra. Que no tenemos, hola Mari, no tenemos nada del oído. Por favor, dime que no es cierto. A ver, Mari, hola Mari. A Mari le gusta darle gusto a la gente, trae alto contenido. A Mari le cuesta muchísimo trabajo empezar sus proyectos, definitivamente. Una vez que empieza en los de trabajo, le gusta darle el crédito a los demás y luego no sabe por qué no la felicitan tanto, ¿no? Es alguien que también le cuesta muchísimo trabajo decir que no. La injusticia también la mata y manipula de una manera muy padre. Debe de tener una voz muy sensual esta mujer. Y es una mujer que también se ha levantado de tres o cuatro cosas. Tiene una pérdida importante reciente. Y está muy incómoda en donde está. Vámonos a otra, por favor. Dime si estoy mal, no me tienes que dar la razón. Vamos a aprender a leer rostros todos juntos. Y es una mujer muy auditiva solamente por la manera en la que tiene la foto. ¿Sí se han fijado cómo nos sacamos los selfies? Ay, a ver. Hola, Alberto. Wow. Alberto. Alberto de Chavo pintaba o construía. Le gustaba muchísimo la plastilina. Es súper, súper con las manos. Es un hombre con una voluntad férrea. El deber ser lo mata un poquito. O sea, quisiera ser muchísimo más libre, pero ve que tiene que esperarse. Es un hombre que aparentemente es muy confiado, pero es un hombre que desconfía muchísimo porque le han pasado dos o tres cosas. Exitoso como nada, pero repito, creo que está esperando a que alguien le dé permiso para hacerlo. Es un hombre con muchísimos recursos, no respira y creo que le gusta hacer o sentirse más fuerte de lo que realmente es. Yo lo invitaría a enraizarse con los pies, enraizarse. Andar mucho descalzo para que te des cuenta que no es el tamaño de tu cuerpo ni la pose de tu cuerpo, sino la postura que tienes en la vida. Eres muy sensual y no te quiero hablar de infidelidades porque creo que no me toca hablar de ellas, pero escríbeme en el chat por si podemos hablar de ella porque tu boca es muy, muy interesante y eres un hombre terriblemente besucón y tu parte más erótica es el hombro derecho en la parte de atrás. Dime si voy bien. Digo, si ya estoy aquí exponiéndome, yo exponte conmigo, ¿no? Escríbeme y dime qué onda. No me dejen hablando aquí sola, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa tenemos aquí con los oídos? ¿O sigo con el oído? Ivonne, hola Ivonne. ¿A quién queremos leer? ¿Al chiquito o a mamá? Ivonne, no puede creer las preguntas que hace su hijo. Su hijo creo que es el primer hijo, si no me equivoco. Llegó de sorpresa definitivamente este niño.
Este niño es un niño muy bien portado, me parece que pasa por muchos brazos este niño. La mamá hace lo mejor, pero es una mamá que está muy cansada por tratar de ser tan buena madre. ¿Cómo se llama la mamá? ¿Cómo dijimos que se llamaba la Ivonne. mamá? Hola, Ivonne. Ivonne, relájate. Mientras tú le digas a tu hijo, lo veas a los ojos y él sepa que aceptas como es, relájate. Siempre la gente tiene algo que decir, por eso dije desde el principio de este programa la importancia de escuchar y darte cuenta lo que quieres permear por tu mente. Te pueden decir muchas cosas, pero tu hijo es absolutamente brillante. El problema es que a veces nos confrontan las preguntas de los chavos con lo directo que son. ¿Y sabes qué creo que te hace falta? Saber que si no sabes la respuesta, le puedes decir a tu hijo que si no la sabes. Lo pueden investigar juntos. Y ahí estamos creando un vínculo diferente con nuestros hijos. Tu hijo me parece que es un niño de cesárea, si no estoy equivocada. Sí, y uff, la abuela, no sé qué pasa con la abuela aquí, pero tiene una parte de la abuela, no tanto de la mamá. Y tú respira, Ivonne. Ser mamá es toda una experiencia, así que pásatela bien y quiero otra foto. Ivonne, si estás de acuerdo, me dices, si no, escríbame, por favor. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Y esto no es interesante si no tengo una retroalimentación, así que platíquenme. José, qué interesante. José, wow. Wow. Ok. José es un hombre que logra todo cuando sabe que quiere. Es un hombre que fue muy enfermizo, definitivamente, y le gusta estar en riesgo. Es un hombre que el rechazo no lo toma muy bien. No sé si le gusta andar en moto, le gusta escalar o algo. Es un hombre que sueña mucho. Su pisar debe de ser con las puntas. Creo que vive en un hogar con mamá nada más, si no estoy equivocada, o papá no es muy presente y es muy exigente, es muy sensual. El machismo no le gusta, pero sí de repente lo puede aplicar de una manera muy interesante. Y estas rayas que tienes en tu frente me hablan de que eres un hombre que cuando te propones aprender de una experiencia negativa, puedes aprender muchísimo. Y debes de tener una sonrisa muy, muy linda. Debes de tener una sonrisa muy linda. Yo creo que te hace falta sonreír un poco. Me parece que la imagen que le quieres dar al mundo es de que eres serio y quien se toma la vida seria no la pasa bien. Tómate en serio tener una vida. Lo demás sale. Vámonos a otro rostro, vámonos a otro rostro. ¡Ay, orejas! ¡Qué interesante oreja! ¡Hola, Lucy! A ver, esta oreja. Si vieron el calor que hace aquí, así es de que si se escucha de repente en mi micrófono el airecito, sí soy yo. Y qué bueno que lo están escuchando porque están poniendo atención. Lucy, ¿ya se fijaron que tiene un lunar en ese oído? ¡Wow! Lucy. Lucy es una mujer que me parece que de repente tiene un problema, un poquito de problema escuchando de ese oído. Es una mujer que no sabe decir que no. Es una mujer que le gusta el diseño, pero no ejerce el diseño. Es una mujer que le gusta la rectitud, definitivamente. Y es una mujer que se cuestiona mucho. Me parece que su sensualidad la tiene un poco reprimida porque no se ha dado cuenta que una de sus partes favoritas es cuando alguien se acerca y le dice que quiere sentir con ella. A veces escuchamos tantas cosas tan negativas de la cercanía de los demás que se las creemos y ya no escuchamos la necesidad del otro. No creo que sea una mujer que se atreva ahorita a estar diseñando y demás, pero sí es una mujer que le gusta jugar con combinaciones de colores y demás. Es una mujer muy artística, en pocas palabras, y es una mujer muy poco complicada. A decir verdad, la gente complicada le puede causar un poco de urticaria. A mí también, complicada yo, los demás no. Vámonos, acuérdense que la complicación a veces está en las palabras que decimos y en la manera en que decimos, no en lo que decimos. Este rostro, nombre. Hola, Andrea. Andrea. Andrea es muy incrédula. Andrea está enojada porque además de que a Andrea no le gusta lo que está viviendo, es una mujer con una intuición muy grande, pero no se la cree. Y Andrea debe estar en alguna cuestión de diseño o quiso diseñar algún tipo de cosa. Es una mujer con muchísimos recursos. No le gusta escuchar, le gusta hablar definitivamente. Y es alguien que no dice todo lo que piensa. Es una mujer que el abandono la deja. Y antes de seguir leyendo el rostro, necesito que me leas qué está diciendo la gente, por favor. Sé que nos desconectamos, pero también tengo muy claro que a la gente le interesa saber el mundo de Ana, que habla de las sensaciones. Te recuerdo que a partir de la semana que entra, mi transmisión, porque sé que me vas a acompañar y te lo agradezco, en el mundo de Ana, será a partir de las 12 del día aquí en Cameo Network. Y las repeticiones cuantas veces quieras. Y pásale a la gente y dile que estamos aprendiendo otras maneras de sentir, otras maneras de ser ser humano y otras maneras de divertirnos con la vida y de aprender. Las palabras tienen una connotación, pero la manera en la que tú hablas y dices las cosas tienen otra más grande. Por favor, Enrique, dime cómo vamos con las lecturas o me sigo o qué hacemos. Platícame.
faltan un par de rostros, me niego a leer rostros si no hay lectura. No, no es cierto, vamos a leer los rostros en lo que los demás me escriben, por favor, escríbanme. Vámonos, estamos en vivo Cameo Network en nuestras redes, por favor. Hola, Sandra. Ok, le voy a pedir a todos los que me manden fotos, que me las manden de frente. Ok, Sandra es buenísima manipulando. Y su mamá tiene una influencia sobre ella impresionante. No se la cree, no habla de ella casi nada. Y Sandra tiene como característica muy especial el rechazo. El rechazo la puede a ella de verdad. Si alguien es amable rechazando, diciéndole que no, ella puede pasársela muy mal. La aceptación de los otros es importante. Y eres una mujer que de verdad, si te dieras cuenta de que tu intuición es excelente, otra igual que yo, que pasa todo por la mente, para que no le afecte el corazón. Señoras, tenemos que sentirnos y dejarnos sentir. Yo te invito a que digas más bien lo que necesitas, la insatisfacción. El sí, pero creo que debe ser una de tus palabras favoritas. Y el sí, pero enoja a todo el mundo. Tenemos 5 minutos más, así de que mándenme, por favor, sus mensajes. Hola, Vero. Uy, Vero. Vero. Ay, Vero. Vero ha luchado toda su vida por ser lo que es, o sea, por negar lo que es. Le preocupa mucho lo que dicen los otros, se atreve a hacer cosas, pero no se atreve tanto. Toma unas decisiones realmente importantes, pero sí las toma basadas en lo que dice la gente. Tiene una manera intuitiva importante de ser, es manipuladora como casi nadie en esta vida, y es una mujer que su manera para resolver, creo que es una mujer muy visual, su manera de resolver es con base a lo que siente, y es muy fácil que le puedan cambiar la comunicación. El abandono la mata, ¿no? Y me parece que tiene expectativas muy grandes de la vida. Yo te recuerdo que si tienes grandes expectativas, tendrás grandes frustraciones. La insatisfacción no depende de lo que hace el otro. Depende de que tú no sepas lo que estás necesitando. Así es de que yo te invito a ti, a Vero, a todos los que me hacen el favor de mandarme sus fotos, a que me manden una retroalimentación, me digan cómo íbamos, y si te interesa saber qué puedes hacer, porque hay ejercicios que te pueden empezar a cambiar el rostro y decirte de qué manera puedes empezar a dar un mensaje diferente a los demás. Yo me reía de lado y a través de ciertos ejercicios puedo tener mi rostro. Yo te recuerdo que si quieres que tu rostro cambie, cambia tu actitud, tu cuerpo. Uy, aquí tenemos una súper interesante. Hola, Geraldine. Wow, Geraldine. Geraldine no cree en ella y es brillante. Geraldine creo que no creció con sus papás y se cuestiona muchísimo las cosas, pero no cree que es capaz. Me parece que papá y mamá no están juntos. Mamá es un poco más alivianada, a pesar de que sus comentarios son realmente importantes para ella. Ella es una mujer muy pública. A esta mujer no le importa hablar en público, no le importa reírse en público. Es una mujer que sí se cuestiona las cosas, pero que esta parte de por regarla... A ver, yo te invito a ti y a todos, Geraldine. Si no te equivocas, no aprendes. ¡Equivócate! La vida se hizo para esto. Si no les gusta a los demás, no importa. Tú ya aprendiste. Tienes una capacidad para expandirte. ¿Te das cuenta cómo esta parte de tu rostro está como que necesita más sonrisas? Ríete de la vida. La vida nunca se va a reír de ti. Invita a los demás a que conozcan esa parte de ti. Te deseo de verdad que te la pases tan bien. Igual que a Geraldine, a todos y cada uno de ustedes que me han hecho el favor de escucharme hoy en el mundo de Ana, gracias por quedarse a pesar de que se fue la luz, a pesar de todo. Yo te invito la semana que entra, martes 14, a partir de las 12 del día, a que sigamos con Anatomía de las Sensaciones, y el próximo sentido es el sentido del olfato, donde conocer la piel del otro, el olor, y esto de la fidelidad, tiene muchísimo, muchísimo que ver con el olor del otro. Así es de que la semana que entra te veo, no con fidelidad, pero te hablo del sistema del olfato, de los olores y de la relación con los otros. Yo soy Ana Cerón. Gracias por escribirme. Gracias Cameo Network por este tiempo. Y espero tus comentarios. Y te recuerdo que en el mundo de Ana, desaprender es interesante y sentir tiene sentido. Te veo la próxima vez. Luces.